Hello, hello. Good evening everyone. Good evening and welcome back to our classes. We are now going to start our class number 5, which is great. Great news for all of you. Um so I hope all of you guys have been doing amazing. I hope you had an amazing day and we are going to finish it up with um learning some more English. So tonight we have one topic that we haven't had the time or we didn't have the time to complete last night. And it's the simple past. So we're going to be covering that. We're going to be talking about simple past. Then we are also, if we get the time, going to be covering the past of B, which is very important as well. Um, I consider simple past might be one of the most common topics or the most important things to learn, how to use and when to use it, because there is many things around us that we need to say in the past. Así que eso vamos a estar trabajando esta noche. Bienvenidos una vez más. Espero que todos ustedes estén muy bien. Um, y pues estaremos trabajando. Hey there. Estaremos trabajando esta noche, ¿verdad? Con el pasado simple. Sí. Ahora, antes de iniciar, ¿do you guys have any question? ¿Alguna pregunta o algo que nos haya surgido durante el día? ¿Algo con lo que nos hayamos topado o nada raro? Teacher, yo solo una pregunta. Uh -huh. Este. El día de ayer no pude conectarme, fíjese. La, la clase no, no sé si queda grabada para poder verla. Sí, estaría en la lista de reproducción de YouTube. Ah, ok. Sí, si me da un momento, ahorita puedo buscarla acá, la lista, y les mando también entonces esa info para si, por si gusta um, buscarla más adelantito. Pero sí cada, yes. clase, sí, cada clase que nosotros tenemos está siempre. Siendo su vida, o sea, ustedes se van a dormir, verdad, y yo me quedo aquí subiendo las clases. No me estoy quejando, antes que vayan a pensar eso, eh, sino que solo se los comento. Sí, so, yeah, we always do that. Sí, so, siempre que, um, o sea, que estamos en eh, one sec, not this. Siempre que estamos después de las clases, vamos a tener un, un momento, o sea, una hora quizá que esperar. Pero una, casi siempre, una hora después ya de la, de la clase, está ya disponible, ¿verdad? La, la lista de reproducción, en la lista de reproducción asignada, perdón, para el grupo. Eh, pues la clase específica que hemos tenido. Um, si me dan un momento, porque no la encuentro. Ok... Pero sí, como lo mencionaba, todas las clases que tenemos siempre están siendo guardadas en la lista. Bueno, más adelante, mejor en el, en el grupo lo voy a enviar, porque ahorita no vamos a estar perdiendo tanto tanto rato, ¿verdad? En encontrar la, el link de la, de, de la lista. Pero sí, siempre, siempre que ustedes tengan, ¿verdad? Eh, que perderse una clase, ustedes pueden estar pendientes al siguiente día. Que eh, Siempre tenemos la fecha límite las 8 de la mañana. ¡Hey! <laughs> No me había fijado, no estaba por acá. Ok, tenemos siempre la, la, la fecha límite a las 8 de la mañana para ya tener, verdad, subida la clase para que ustedes la puedan visualizar. Um, tell me, David, sorry. Nada más un anuncio ahí, teacher. Uh -huh. Para todos y para usted también, que tengan cuidado con ir a comprar a sarita. Ah. Yo vi algo por ahí en Twitter, pero no lo revisé en Tendencias. What, what is it about? What, what happened? Creo eh, que un, un empleado hoy por la mañana lo capturaron ahí en video uh -huh. golpeando a un anciano de un vehículo. Oh, so that's what Y happened. era del sarita y hoy en la tarde ya lo tenían capturado, entonces ha sido material para memes. Todo sí, eso. es que yo vi en, en la tarde, <laughs> en la, bueno ya en la noche, creo cuando regresé de la iglesia fue que vi en, en tendencias en Twitter um, que estaba ahí sarita, verdad, Pues no sabía por qué era. Y ahí me mencionaban sí, es que tendencias en el Salvador. Con los nuevos sabores. Uy, ¿y a mí que me gusté. <laughs> <laughs> Lluvia de. Ya sabemos qué. <laughs> ok, bueno, cuidado entonces con Sarita. No, no se vayan a meter a Sarita tan seguido. <clears throat> Hablando de eso, actually, that's part of what I want to talk about today. Sí, les iba a hablar acerca de comida. Because eh, I want to know what is your favorite snack. But before we talk about snacks, I want to know if you guys know what is a snack. So, what do you guys. Consider a snack. Snack. ¿Qué es un snack? ¿Saben ustedes? Maybe it could be a poquita diana. Yes, that's a snack. <laughs> ¿sí? Una chuchería o también un aperitivo o una merienda. That is a snack. Chucherias. Thank you very much, David. So, yeah, that's a snack. Now, I want to get to hear what are some of your favorite snacks. Eso, hágase constar que snack eh, se utiliza en inglés casi de la misma forma como se puede utilizar cualquiera de los tres tiempos principales de comida, ¿verdad? Like the breakfast, lunch, or dinner. Porque cuando ustedes hablan de un snack, incluye un montón de cosas. O sea, no solamente las chucherías que nosotros conocemos específicamente de las de, la de Diana, sino que, o sea, pueden ser. Muchas, muchas cosas. Pueden ser frutas, pueden ser um, semillas y cualquier detalle que ustedes quieran incluir. Ruth, dígame. Eh, tipo la merienda. Exactamente. Sí. El, el snack o refrigerio es, que, es el... que tenemos en los tiempos de comida. Exacto, sí. Uh, refrigerio, merienda y todo eso puede ser considerado, ¿verdad? O es eh, considerado un snack. So. Uh, we have already ha we have one person here already, David he says his favorite is popcorn. So very good. That's a really good start. popcorn. Um, what about Anna Maria Ana Maria hueso Tell me what is your favorite snack? Uh, my favorite snack is the uh, potatoes Lace Lace. okay With so cheese. it will be potato chips. Potato chips. Very good. So, potato chips. Nice. Um, what about Zulma? Zulma Yanira, what is your favorite snack? Uh, snack es boquitas. ¿Sí? ¿Una boquita o cualquier tipo de cosa que podamos comer en una merienda o en un refrigerio? Como bien mencionó hace ratito Ruth. Eh, Perdon, good evening It's okay, it's okay. good evening. <laughs> so tell me what will be your favorite snack uh, popcorns Popcorn as well okay, very good. Popcorn yes. popcorn amazing. so popcorn um regular uh, in the case of David, how do you like your popcorn, David, with or without butter? Okay, um, so next one, we are going to hear um, Joel. What is your favorite snack, Joel? Good evening, everyone. Hi, good My favorite snack is, is uh, no sé cómo de yuca. Teacher. Oh, yuca. Actually, that's a good question because I don't remember. Yuca. Okay, yuca. Um, let me find it. I, I remember it was something, yeah, it was something similar, like, in, in, in English they call it yuca, the only difference is that they have a double, double C, pero sé que hay otro nombre, pero cuando hablamos, o sea, como de, de forma regular, um, también se puede utilizar yuca. En español es con una cena nada más, pero en inglés sería con dos, sí, yuca, ah, pero sí. hay otro nombre, hay uno que es como más específico, <coughs> perdón, que ese se utiliza en cuestiones de, de restaurantes y así. But sí. um, you can also say yuca. So fry yuca. Fry no, yuca. Yeah. Great. Um, what about Karen Sandoval? What is your favorite snack, Karen? Good evening, teacher. Hello. Hey, good evening. Hey there. My favorite snack is potato chips. Potato chips again? Okay, very good. Potato chips. You know, um, you can say chips about basically every kind of churro there is. O sea, ustedes se pueden referir a algo como chips, casi a todos los churros. O sea, si ustedes quieren hablar específicamente, ¿verdad? Que a ustedes les gusta algún churro, pueden decirlo de esa forma, chips. Um, pero también están estas que son súper, súper especiales y que son como las que iniciaron con ese con ese título para los para ese tipo de, de chucherías y son las de papas o sea las, las patatas fritas así que por eso son las que mayormente van a ser identificadas verdad como potato chips así que eso es un, es un dato importante siempre que ustedes quieran hablar acerca de churros ustedes pueden decir chips pero de las, de las que son papas fritas o sea directamente ustedes pueden decir potato chips um, what about ticas el Elvis ticas what is your favorite snack evening Hey, good evening. Uh, my favorite snack is uh, chocolate like the Hershey's. Okay, chocolates. Very good. Chocolates like the ones from Hershey's. Nice. Um, yes. In the case of Ruth, Ruth uh, Elizabeth, tell me, what is your favorite snack? Oh, wait, you are on mute. You're still on mute. There we Sorry. go. No, it's my okay. My favorite, my favorite, it's not our potato sheet and fry fried yucca too. Fried yucca too. And what yes. is your what is your daughter's favorite snack? uh she's favorite snack are. ¿Cuál es tu favorito? Yes. Las palomitas de maíz. Popcorn. Popcorn. Okay, popcorn. very good. So her favorite snack is popcorn. Very good. Es que parte de la clase. Siempre está ahí. <laughs> so her favorite snack is, or are, sería en ese caso, porque estamos hablando de algo en plural, are potato, I mean, uh, popcorn. Popcorn. Nice. And the last one, the last person we're going to be asking this question for tonight is going to be Edith Argueta. So, Edith, tell me, what is your favorite snack? Good evening. Hi, good evening. Uh, my favorite snack is, uh, is rice cracker with peanut butter. Okay. And um, with jelly. Okay. Sorry. So it's uh, like a, a sandwich, like a peanut butter and jelly. Uh, yes. Okay. So it would with be a. Uh -huh. Salt. With salt. With salt. Ok. PNG. PNG. wait, No, era PBJ. PBJ. With salt. A ver, en inglés, una cosa que me imagino que ya se habrá enviado es que casi a todo eh, se le busca una, una versión más corta. O sea, se utilizan muchos acrónimos. Así que esto, el PBJ. Se refiere a peanut butter and jelly. Ese es un tipo de. Um, Podríamos llamarlo chuchería, sí, porque pues es básicamente eh, mantequilla de maní y mermelada, la que se pone en el, en el sándwich. Pero este, ¿verdad?, es una de las, de las formas en las cuales se abrevia de manera más común, PBJ. Luego existe, por ejemplo, um, Bake BLT. Sí. Si ustedes alguna vez encuentran un BLT... Este es uno de mis sándwiches favoritos... BLT... Este se refiere a... Bacon, lettuce y tomato... Sí... Bacon... Um, lettuce... Lettuce and tomato... Esta es o sea, una forma en la que... Muy, muy comúnmente ustedes van a, a escuchar... Que las personas de Estados Unidos... Se refieren a algunas cosas de las que consumen... O sea... Un BLT, yo recuerdo muy bien cuando la primera vez que probé esto, los BLTs, yo estaba confundido porque según yo era algo extraño, o sea, algo raro, ¿verdad? Y cuando llegué a la casa, la, la señora de la casa tenía ya el, el tocino, ya listo, que es lo del bacon. Entonces, y pues yo me quedaba todavía esperando qué era lo que iba a hacer. En eso yo me fui a seguir trabajando en mi cuarto cuando me llamó a comer vi que habían sándwiches y me quedé como, ¿y qué es el BLC entonces? Y cuando lo probé, entendí que con, con el BLC se refería a bacon, lettuce y tomate, o sea, que eran los componentes del sándwich. Básicamente solo el tocino, lechuga y tomate. Sí, o sea, eso es todo lo que tenía y por eso era el BLC. Así que eso es... Esos... Nunca, sí. Nunca sí. <coughs> ¿Cómo fue, Edith? Nunca les preguntó. Oh, no, yo lo, yo lo entendí, o sea, nunca pregunté, pero lo ah. entendí a la hora de, de, de sentarnos. O sea, a veces ellos me ponían, era como reto, ¿verdad? Porque pues ellos eran parte de la escuela para la que yo trabajaba, o sea, las familias eh, de cierta forma estaban relacionadas. Así que a ellos también les interesaba que yo aprendiera pues inglés o aprendiera cosas de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, me preguntaron a la hora de comer si yo había entendido a qué se refería el VLT. Entonces, sí, yo me quedé como, I guess it's because it has bacon, lettuce y tomato, porque eran las únicas tres cosas y un par de aderezos. Pero lo principal, o sea, el, el, el sándwich era todo lo que tenía, sí, solamente tocino, lechuga y tomate. Entonces, y me dijeron, Yes, that's the reason why it's a BLT. Así que um, no necesité necesariamente preguntarles, sino que era como un estilo reto, ¿verdad? Que ellos me ponían eh, mostrándome algunas de esas cosas extrañas que a veces hacen las personas de Estados Unidos. But bueno, okay, so moving apart uh, or moving aside from that, we are now going to start talking about the topic we have in store for this evening. And as I just mentioned, it's going to be the simple past and some other details regarding. We're going to be covering this conversation tonight. We're going to practice this conversation tonight. But before we do that, we're going to talk about the simple past. Now, when we talk about the simple past, we are talking about activities that are already finished, something that we did before but is completely done by now. Siempre que hablamos acerca de el simple past o el pasado simple, nos referimos a actividades finalizadas, o sea, algo que no tiene ninguna referencia, no tiene nada de presencia en este momento. Sí, o sea, ya es algo que nosotros terminamos. So, anything you did Two minutes ago, three minutes ago can be considered past. And anything you want to describe that you did three or four minutes ago, you are going to need a new structure for the verbs. No sé si tuvieron el chance anoche de revisar algunos de los verbos que, que les envié o todavía no han no han revisado. Sí. Okay. Para aquellos que revisaron, vamos a ver. Um, what is the past for this verb? Bring. Lo encontraron por ahí. Bring, ¿cuál sería el pasado para bring? Drunk, brought. Okay, se pronuncia brought. brought, brought, pero sí, brought, sí, brought, muy bien. What about the past for um, clean? ¿Lo ¿Encontraron clean por ahí? ¿Cuál sería el pasado para clean? No, no lo vimos, quizá. Ok, vamos a hacerlo más fácil entonces. Vamos a hablar acerca de los verbos que ustedes encontraron y que les parecían interesantes. So I will ask one verb per person. Um, David, did you have a chance to look at the list I sent last night? ¿Pudiste ver la lista que envié anoche? No, teacher. No? Ok, it's ok. No, but do you have any verb in mind, a verb that you like and you would like to, to put it here in the past? ¿Algún verbo que le guste y quisiera ponerlo acá en pasado? Stay, stayed. Ok, stay and is stayed. Importante, ¿cómo vamos a pronunciar esto? ¿Cuál es la pronunciación, teacher? Stayed. Sí, eso les iba a decir. Okay. Stayed. Si sí, okay. siempre que tenemos estos, estos verbos así, um, sé que es bastante normal, ¿verdad? Que pensemos que la forma de pronunciarlos es haciendo el sonido así de um, ed, o sea, que sea bien claro, pero eso es una, un error bastante común. Siempre que nos encontramos con estos verbos, eh, tendemos a hacerlo. Yo solía hacerlo también. Y es, estos verbos así, los verbos regulares que tienen el final de ed, por lo general, no van a sonar tanto como a ed. Por ejemplo, este es uno de los más comunes, stop. Sí, stop. Stop. O sea, casi ni se oye la diferencia. Stop. Sí, se, se siente, ¿verdad? Stop. Hasta ahí. Pero luego, stop. Stop. O sea, es un poquito lo que va a sonar lo LD. Y muchas personas dicen stop it, Pero eso se acerca a una mala palabra en inglés. Así que por eso eh, siempre va a ser recomendado, ¿verdad? Que prestemos atención a, a ese detalle. Que la, la pronunciación de estos verbos regulares casi nunca va a ser con ese ED así bien, bien fuerte. Ok. Um, Hilma did you have a chance to look at the list? Come. Ok. Sorry. The verb come. Venir. Ajá, uh -huh. come. And what is the past for come? Es, se escribe c a m -E. No sé qué uh -huh. se pronuncia. Ok. Eso se pronuncia Came. came. Came, see. Si. Come in presente. Came in pasado. Come came. and came. Very good. Very good. Okay. Um, Julio, did we have a chance, or do we have any verb in mind that we would like to know? Salvage. That? Send. Oh, send. 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 Yes. Okay. Yes. And what is the past for send? Do you remember? Um, uh, sent. Sent. Oh, perfecto. Sent. Así lo vamos a decir. Send becomes sent. Sí. Send. Enviar. Sent. Enviado. Very nice. Thank you, Julio. Okay. Okay. What about Silvia? Do you have any verb in mind, Silvia, that you have looked at or that you would like to know a little bit better? Um... John? Uh, sorry, are we talking about this? Shine? Sí, es brillar. Brilla, ajá. Uh -huh. Shine in the past will be something like this, right? Sean? No. Sean. Yeah, that. Is this the past for shine, Silvia? No. no. ¿Cómo era? Es con o. Sean. Shine Sean. Sean, pero sin la W. Se lo voy a deletrear. Ok. S-H-O-N-E. Sean. Like this? Mm -hmm. Oh, yeah, that's right. Sean. Sí, lo que estaba poniendo yo era para, para mostrar. Sean. Mm -hmm. ¿Cierto? Yeah, this one is Sean. Sean. Shine. Sean. Eh, brillar. Brilló. Sean. Este no, no es tan tan común que se utilice en pasado porque pues por lo general las cosas eh, que se describen de esta forma no son tan comunes verdad que algo brille así que shone no quizás no será uno de los más más regulares que vamos a utilizar pero se pronuncia de esa forma shine en presente shone en pasado muy bien um, Olivia do you have any verb in mind any verb that you had a chance to see or that you would like to to have clear? Ay, este, no entendí. ¿Tienes algún verbo eh, de los cuales envíen la lista okay. o algún verbo que tú quieras conocer? Um, ¿Cuál es su forma en pasado? Um, yo solo decir algo. Um, okay. Vender. Ok, vender sería sell yeah. sí, en presente. En And in the, the past, part. it will be sold. Sí. sold. Vender, sell. Um, Oh, good. That's a good example. The one we're asking from, we're getting from the chat. Uh, esperar and then how it is in English. Muy bien. O cómo queda en pasado. Sell sería en presente, sí. Y sold sería en pasado. Así que siempre que ustedes vean algo que dice sold es porque eso ya fue vendido, verdad. Ahora el verbo esperar. Esperar sería wait, sí. Wait. Eso es esperar. Para decir esperé sería waited. Sí, waited. Esto es Wait una it. de las cosas que yo no, no logro entender al 100% el por qué la, los camareros son conocidos como waiters. O sea, si en realidad quien espera es el cliente, pero eh, verdad los camareros o los meseros en inglés son los waiters. Y, eh, yeah, that's something kind of weird from, from the English language. Okay, Joel, what about you, Joel? Do you have any verb that you were able to pick from the list? And that you remember how to say in the past? Teacher, eh, I have a, a verbs, eh, Voy a hacerle una pregunta. Por ejemplo, okay. el verbo could, que es lo mismo, se escribe lo mismo, pero okay. la pronunciación cuando estoy hablando en pasado no cambia. Tampoco no se dice cambia. cut. No, could, could, could. El, el detalle es que sí se pronuncia cut, sí, cut, pero eso mm -hmm. se pronuncia así siempre. O sea, ah. siempre se pronuncia cut. Sí, cut, cut, cut. O sea, decimos cut, verdad, por la costumbre de que pues es una u, pero sí. se pronunciaría de forma correcta cut. Pero este ah, es igual, sí, cut es igual cut. Y no cambian esos tipos de verbos así no cambian en, en su forma pasada, solo la pronunciación. El detalle es que como es el verbo irregular, o sea, es parte de los verbos irregulares, este es uno de los únicos, parece que tres, que tienen esa característica, que no cambian en absoluto. O sea, no cambia ni la escritura ni la pronunciación. Sí. O sea, uh, se yeah. va a decir siempre, cut, cut. O sea, y lo que va a hacer que entendamos que se refiere a algo del pasado va a ser en sí eh, lo que mencionemos en la oración o en el contexto de lo que estemos hablando. Por ejemplo, si tú dices, I cut my hand yesterday, o sea, no estás diciendo me corté la mano ahorita, sino que me corté la mano ayer. Sí, pero si dices, I cut my hand, ahí solo significa me corté la mano. Sí, so I cut my hand, o, hágase constar también, cuando hablamos de cut no se refiere a, a lo que en, en ocasiones consideramos en español, verdad, que es que me la, me la corté por completo, eso sería chopped, sí, chopped, sí. cuando nosotros nos arrancamos una parte del cuerpo, o sea, por decirlo así, nos la volamos con el machete, eso sería mm -hmm. chopped, pero could simplemente se refiere a que me hice una herida, sí, mm -hmm. o sea, I cut my hand, por si en algún momento ustedes lo quieren utilizar, así es como se diría, verdad, I could. O, si no, también pueden decir injured. Pero por decir de un corte directamente, sería cut my hand. Okay, ah, okay, ¿Ese era el verbo que teníamos en mente o había otro? No, realize. No. Es el verbo que teníamos en mente. Ok, realize. And in the past, we're going to have it as realized. Yeah, realized. Con realized. Z, ¿no? El detalle mm -hmm. con este, con el realized, es que como ya tiene la e al final, no es necesario agregarle nada más que solamente la d. Eso es algo que sucede con los verbos regulares. O sea, el verbo realize es uno un regular, así que realize, darse cuenta, realized, se dio cuenta. Sí. Esa es la, la amiga que casi nadie tiene, la que se dio cuenta. Okay, um, Mario. In the case of Mario, do you have any verb in, my, in mind, Mario? Yes, señor, Good evidente. Hey Very, good evening one moment um, uh, it's a um, it's a dream give me a moment uh, it's a break broke and broken okay break Break. Very good. Break is in the present tense. Broke. Uh. Broke is in the past. Broke es el pasado. Sí. Break presente y broke el pasado. Ahora, en la otra forma, el broken eh, se va a utilizar siempre que hablemos de tiempos perfectos. O sea, y eso no estamos ahorita, ¿verdad? Necesariamente lidiando con los perfectos. Así que solamente nos vamos a quedar con break and broke. Sí. Ok. Mm -hmm. Break and broke. el broken como les menciono es uno que se va a utilizar ya en en, en cuestiones cuando hablemos de presentes pero eso eh, perdón de perfectos pero eso es o sea, ya un, un tema distinto Okay, now we're gonna have the last verb and then we're going to move on to talking about how we um, build up the sentences in the past and the last verb is going to come from Karen so tell me Karen do you have any verb in mind Um, that you would like to also translate in the past. Okay, we're not getting anything right now, I think, from Karen. Oh, there you are. Um este, um speak. A speak. Okay, very good. Speak. Speak seria spoke, see. Spoke, ese le vamos a dar vuelta un poco, ¿verdad? Como el verbo se escribe. Speak sería hablar. Spoke, habló. Sí. Speak, spoke. Speak, spoke. Y el pasado participio sería spoken, que era más o menos lo que estaba mencionando Mario hace un momento, ¿verdad? Entonces sería speak and spoke. Spoke, eh, si ustedes quieren decir o referirse a alguien, ¿verdad? Que, um, no sé, hay una, una, una frase común en inglés. Que es spill the beans. Sí, spill the beans. No sé si alguna vez han escuchado ustedes esa frase. Se las acabo de enviar ahorita. Spill the beans. ¿A qué creen que se refiere esa frase de spill the beans? Es una frase idiomática un tanto compleja, pero que, más o menos, ¿qué idea creen que, que, o tienen ustedes de spill the beans? Como beans. cuando dicen pericos en la. En la, en la costa o en el maizal, no sé, algo así como que no hay que hablar porque hay alguien indiscreto. Monos en la costa. Hay monos no. en la costa. Eh, Puede que ande por ahí cerca. Sí, María, ibas a mencionar, perdón. No, que no estoy equivocada. Beans no es como frijoles. Sí, beans es frijoles, exactamente. Uh -huh. Entonces, cuando utilizamos una frase como esa, spill the beans, es una, como les digo, una frase idiomática, es, es un estilo dicho. Um, y a lo que se refiere es a alguien que fácilmente, ¿verdad? Pues confiesa algo. Entonces, y ese será el uso más común que podemos tener para spoke. O sea, porque speak es. De uso muy, muy regular. Pero spoke, cuando hablamos acerca del pasado, casi nunca se usa. Y para el uso más común será eso. O sea, alguien que, ya sea, confiesa algo, cuenta un secreto. Es... Un chambroso. Ajá, como para alguien que es chambroso, ¿verdad? Entonces podría está? ser, podríamos decir, that person spoke about it. Sí, esa persona, pues lo dijo, ¿verdad? Él lo, lo, lo contó al otro día. Entonces... Y spill the beans simplemente es una forma más creativa de decirlo. Sí, that person spilled the beans. Esa persona regó los, los, los frijoles. Eso es así Si lo vamos a traducir de forma directa, significaría eso, ¿verdad? Regó los frijoles. O sea, no regar con agua, sino como esparció los frijoles, ¿verdad? O sea, puso los frijoles en la mesa y nos explicó cómo era el desorden. Pero um, también spoke sería como el verbo, ¿verdad? Que se pueda utilizar. En, en reemplazo de la frase, See the beans. Bueno, esos eran algunos de los verbos que nosotros tenemos en mente, de los verbos eh, en pasado, cómo más o menos lo vamos a estructurar y además la forma en la cual llegan a cambiar de vez en cuando, ¿verdad? Para poder utilizarlos en el pasado. Ahora que tenemos esos verbos en mente, vamos a ver. Anytime you guys need to talk about the past, you're going to need to remember that you have to use those verbs. Ahora, hay un detalle importante. When you are asking questions, siempre que ustedes tengan que hacer una pregunta en el pasado, ¿sí? se va a usar la forma del pasado solo una vez. En preguntas, no vamos a usar el pasado una y otra y otra vez. Igual en, 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 en negativas, perdón, en oraciones negativas, solo se va a usar una vez el pasado. Por ejemplo, aquí en esta pregunta tenemos. ¿Did you work? ¿Sí? ¿Did you work? Nunca vamos a decir ¿Did you work it? Por decir algo, o sea, sería la pronunciación que podríamos darle, ¿verdad? O ¿Did you work? Que sería como lo deberíamos pronunciar. Nunca vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque did, este auxiliar que tenemos acá para las preguntas, did, ya nos deja claro que esta pregunta se refiere al pasado, a algo que esta persona hizo ya. So, if you say, Did you work on Saturday? Si trabajaste el sábado, no significa nada de ahorita si vas a trabajar el próximo sábado, si estás trabajando este sábado, o si trabajas los sábados. Did you work on Saturday directamente? Se va a entender como trabajaste el sábado. And then the answer is going to be simple as well. If you have One of these questions is a yes, no question. Si tenemos una pregunta como esta, ahora sabemos que vamos a decir sí o no. Entonces, if you worked, si ustedes trabajaron el sábado, vas a decir, yes, I did. Y luego, aquí viene otro detalle. Cuando utilizamos el did, ponemos siempre, ¿verdad? Un puntito. Y después de ese puntito, ya una vez más será necesario utilizar el pasado. O sea que el pasado solo se va a usar una vez por oración, ¿vale? para que nos quede así como más, más clarito. Solamente una vez por oración o por pregunta. Sea esta una oración regular, sea esta una oración negativa, o sea esta una pregunta, solo una vez usaremos una forma del pasado. Siempre que tengamos también este did ahí en el medio. Y vaya, en este caso tenemos, ¿verdad? Yes, I did. Pero aquí termina esta oración porque aquí está el punto. Entonces, de aquí en más será necesario utilizarlo. I worked all day. ¿Sí? I worked all day. Trabajé todo el día. Ok. mejor um, usar el verbo en su forma base cuando usamos el verbo auxiliar, ya sea en el presente o pasado? Sí. O sea, cuando tenemos el, el pasado aquí en la, en la pregunta, al principio de la pregunta, el, el verbo se va a utilizar bien como, como mencionó Edith, en su forma base. O sea, no va a ser necesario agregarle ninguna clase de cambio. Ahora, Joel, perdón que no, no, no te di el chance antes. Um, ¿y vamos a comentar algo? Sí, teacher. Entonces, sí, después de una coma, como sigue siendo la misma oración, eh, seguimos siempre con el, la primera vez que usamos el verbo en pasado, ¿verdad? Eh, después de una coma, vamos a seguir usando, o sea, el detalle es que hay oraciones, cuando tenemos punto, es que vamos a, vamos a pararlo, por decir así. Pero, ah, por ejemplo, tenemos esta, esta otra de aquí. Esa es una oración compuesta, o sea, aquí tenemos la primera, ¿verdad? He stay home. Esa es una oración y luego and es una conjunción, o sea, una, una palabra que sirve para unir una idea con otra. Así que estas son dos ideas diferentes, ¿verdad? He stay wow. home and study for the test. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes acá. Si sí, study for the test es entendido como una, una, una oración corta y he stay home sería otra. Así que aquí una vez más, ¿verdad? Tenemos dos oraciones. Pero principalmente en donde más necesitamos prestar atención es cuando tengamos un auxiliar como el did. ¿Sí? Did o didn't. Siempre que tenemos el did, nosotros, eh, si estamos hablando de pasado y está este did por ahí. Si ya se utilizó en la pregunta, ya sabemos que no vamos a volver a, a necesitar ¿verdad? El, el verbo en pasado. Eso mayormente cuando lo estamos escribiendo. Porque, o sea, cuando lo decimos, en muchas ocasiones ni siquiera hace la gran diferencia. Pero a la hora de escribirlo, sí, ¿verdad? Se puede hacer mucho más evidente. Entonces, y, y una vez más, si está ya separado por un punto, we once again are going to need to use the past form of the verb. Sí, la forma pasada del verbo. Si sí, tenemos el ejemplo de la de la respuesta negativa, ¿verdad? Tenemos al principio, no, I didn't. Sí, no, no, no lo hice. O sea, significa que no trabajó, ¿verdad? I didn't work at all. O sea, no trabajé para nada. I didn't work. Aquí no tenemos, ¿verdad? Una vez más no tenemos work. Aquí tenemos solo I didn't work at all. So, no, I didn't. I didn't work at all. Se utiliza una vez más el didn't. ¿Por qué? Porque aquí está ese puntito que separa una oración de la otra. Ok. Um, ese, una vez más, en el caso de las yes-no questions, preguntas en las cuales ustedes simplemente deben contestar con sí o no, ¿verdad? Eh, aquí, pues claro, vamos a tratar siempre de agregar un poquito más de información. No solo quedarnos a solo lo que se nos preguntó y solo decir sí o no. Porque de esa forma lo que sucede es. ¿Qué pasa, eh, Julio? ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando no, no, no continuamos las conversaciones? Se mueren, ¿verdad? O no, qué podemos hacer también aquí? Podemos preguntar what, what about What about, you? Sí, what about you? Exactamente. Podemos preguntar también What about you? Sí. Si sí, tú dices Did you work on Saturday? Yes, I did. What about you? Sí. O sea, también. Sí, trabajé. ¿Qué tal tú? Sí. ¿Trabajaste el sábado? I don't know. Okay. Moving on, when it is a double H word o double H question, cuando tenemos una pregunta compuesta por una palabrita de estas, verdad, que tienen wh en ellas, aquí va a ser un poco distinto el, el, el sistema, ya que este tipo de respuestas son también un poco más complejas, sí. O sea, por ejemplo, aquí le preguntan What? What did Rick do on Saturday? O sea, ¿qué hizo Rick el sábado? Sí. What did Rick do on Saturday? Well, he stayed at home and he studied for a test. Ah, sorry. Ay, Dios santo, ya me pasaron el sueño ustedes. Ya me fijé que se están durmiendo. Casi nunca me pasa eso en la clase de, la, de las 9 a 10, pero hoy sí. Um, so, what did, what did Rick do on Saturday? He stayed at home and he studied for a test. Se quedó en casa y estudió para un examen. Entonces, eh, aquí, ¿verdad? Vamos a necesitar. Quizá mayor frecuencia de uso de los verbos en pasado. ¿Por qué? Porque estamos eh, pues facilitando expresiones un tanto más complejas y a la misma vez en donde no se utiliza ningún auxiliar. O sea, aquí no ustedes, ustedes por ningún lado ven el didbea, O sea, no se utiliza en esta en esta oración. Por lo tanto, cada vez que ustedes utilicen un verbo se va a necesitar que ese verbo esté en su forma pasado. No es tan común que se vea ese tipo de oraciones así. Por lo general, solo vamos a contestar con una sola oracióncita, o sea, solo podría ser así. He stayed at home. O sea, hasta ahí, ¿verdad? Pero si la persona hizo dos cosas, siempre va también a estar este, esta palabrita en medio. And. Entonces, esta nos va a marcar la pauta de que la siguiente vez que utilicemos un verbo, también ese verbo debe estar en pasado, porque ya se trata de una actividad distinta, ¿verdad? O sea, se trata de algo, pues. Aparte que la persona hizo. Por lo tanto, también es necesario utilizar el verbo en pasado. Ok, so that's for double H words. Now, we have more examples here. Once again, Did you go anywhere last weekend? Sí, otra vez tenemos, ¿verdad? Utilizando el did. Did you go anywhere last weekend? Um, significa, ¿sí fuiste a algún lugar el fin de semana pasado? Did you go anywhere last weekend? And then the possible answers are. Yes, I did. I went to the movies. Sí, yes, I did. I went to the movies. Este tipo de preguntas, ahora que las tenemos acá justo enfrente, son de sí o no, pero, pero, son preguntas de sí o no que por lo general van a necesitar una respuesta un poco más larga. O sea, porque esta persona está preguntando si fueron a algún lugar el fin de semana. Entonces, ustedes... No solo van a decir yes, I did, porque de esa forma no están contestando toda la pregunta. O sea, diferente ¿verdad? de la que teníamos anteriormente, did you work on Saturday? ¿Trabajaste el sábado? Ahí yo solo puedo decir sí o no. Pero si me preguntan, did you go anywhere? O sea, ¿fuiste a algún lado el fin de semana? En este caso va a ser necesario que sí agreguemos siempre, ¿verdad? Una respuesta. O sea, una respuesta más larga. Uh, ustedes pueden decir yes, I did. I went to the movies. O sea, sí. Fui al cine. Or if you didn't do anything, you can say, or if you didn't go anywhere, you can say, no, I didn't. I didn't go anywhere. Y aquí una vez más tenemos, ¿verdad? Como en este caso, en esta oración, no hay ningún auxiliar porque la oración es en, en positivo, aquí tenemos el uso del verbo go en pasado que se transforma a went. Entonces sería, I went to the movies. Pero acá, como tenemos el auxiliar did. Para negación en su forma completa sería didn't, entonces no necesito escribirlo como went, sino que lo pongo en su forma básica o en su forma base. I didn't go anywhere, ¿sí? I didn't go. No vamos a decir I didn't went. Porque ese es un, es un error bastante común, de hecho, o sea, suele suceder que hacemos una, un doble pasado, así como algunas personas dicen dos veces cosas negativas, o sea, cuando hay oraciones negativas, ¿verdad? Lo ponen en dos ocasiones. Eh, pero nosotros no nos vamos a equivocar de esa forma, ¿sí? Sería no I didn't go anywhere, no I didn't went. Luego, una vez más, a double H question, una pregunta con WH, en este caso sería una con how. How did Meg spend her weekend? Aquí tenemos did, ¿sí? Por eso no tenemos el verbo en su forma pasada, sino sería spent. How did Meg spend? Pero como ya tenemos el pasado aquí con el auxiliar did, no es necesario, ¿verdad?, colocar este verbo en pasado. So, how did Meg spend her weekend? Well, she went to a karaoke bar and sang with some friends. ¿Por qué tenemos una vez más aquí dos verbos en pasado? Porque son dos ideas diferentes, son dos actividades distintas y siempre que haya una actividad nueva, mayormente se está interconectada con una conjunción va a ser necesario, ¿verdad?, que coloquemos el verbo en su forma pasada. Ok, ¿está quedando clara la idea o cómo estamos con, con, con el uso del pasado? Yes, no, maybe o tan claro como la horchata. No quiero que después se vayan a estar quejando ustedes. Miren que hoy ahí, ahí tengo unos grupos de estudiantes que se pasan quejando todavía de los profes que tienen para los módulos. Así que no se quejen. Después. Teacher, okay. yo. sí, dígame. Eh, pero ahí, eh, donde dice how did me spend, ¿qué quiere decir? Spend. Mm -hmm. Ok, spend, el verbo spend directamente se refiere a gastar. Pero cuando hablamos de cosas como el tiempo, lo vamos a interpretar como pasar. Sí, o sea, cómo pasó, cómo utilizó. Eh, make su fin de semana, pero spend en cuestiones de dinero, se refiere a gastar, o sea, como alguien gasta, ¿verdad? Eh, su, su, su tiempo, por ejemplo tú puedes decir, I spend my money on paintings, o sea, yo gasto mi dinero en pinturas, alguien puede decir I spend my money on cars yo gasto mi dinero en carros pero cuando se trata de tiempo no necesariamente lo vamos a traducir como gasto, sino Paso mi tiempo. I spend my money at work. Yo paso mi tiempo en el trabajo. I spend my, my, my time, sorry, my time. I spend my time at my parents' house. Yo paso mi tiempo en la casa de mis padres. Entonces, eh, en este caso específico, spend se va a interpretar como pasó su fin de semana, pero la palabra spend en sí significa gastar. Sí. Ok, pero entonces, eh, did no lo estamos tomando como verbo. Solo como un verbo auxiliar. Es no, que el detalle, ajá, el detalle es que siempre, did do, ajá, perdón. siempre vamos a utilizar el auxiliar, aunque tengamos una pregunta con doble, con HW. Sí, es muy común que se vea de esta forma, la verdad. Casi siempre se va a ver así. Hay algunas preguntas en las cuales no, no es de esta forma, pero por lo general es, es con, con un auxiliar como DIL, porque de esa forma se facilita también, ¿verdad?, la construcción de las preguntas. Entonces esto sería la manera más común en la cual ustedes se encuentren con preguntas en pasado. Pero did, exacto, no se va a tomar como un verbo. O sea, aquí solamente juega el rol de auxiliar nada más para que eh, se entienda que esta pregunta se refiere al pasado. Okay. Okay. Thank you a lot. You are very, very welcome. Teacher, oh, teacher. Sí, dígame. Um, un comentario. Uh -huh. uh, you, you Uh, very good and um, is it, not you you will um, um for example and a miss se me okay mm -hmm. but but you you apply uh, apply very good okay thank you thank you okay, very much yes okay, teacher yes teacher okay thank you it's a pleasure muy bien ahora um Entonces, tomando esto en cuenta, sabemos que vamos a poder ¿verdad? hacer preguntas en, en pasado utilizando este tipo de estructuras. ¿sí? Did al principio de la pregunta, cuando se trata de una, una respuesta de sí o no, y luego cuando tenemos una double H question, o sea, una en la cual necesitamos información más específica, como por ejemplo, um, vamos a, a colocar aquí otra. Why did Meg go. to the dentist. Why did Meg go to the dentist? Por qué fue Meg a uh, al dentista? Una vez más, o sea, es una palabra diferente, es otra de las double H, pero siempre vamos a necesitar aquí el auxiliar DID para explicar que se trata acerca del pasado y el verbo va a ser siempre en su forma básica, que sería GO, ¿sí? Entonces, no importa cuál de las double H words usemos, siempre que sea en pasado, vamos a utilizar, ¿verdad?, el auxiliar DID. Gilma. Um, Sí. Eso le iba a preguntar yo de que el verbo al usar las preguntas con WH eh, no cambia el verbo a pasado, se mantiene siempre. Se va a mantener porque aquí este pequeño ayudante de aquí, este auxiliar, hace la, la, las funciones de expresar el pasado, el okay. did. Ajá, él es el que toma como la carga, verdad, de expresar el pasado. Yeah. Entonces todo lo que ustedes uh, escriban acá va a ser en, en presente, en su forma básica. Por ejemplo, Why did Meg call the dentist? ¿Por qué Meg llamó al dentista? No vamos a tener que escribir o recordar que se dice call, sino que call. ¿sí? Why did Meg meet the dentist? ¿Por qué Meg se encontró con el dentista? Why did Meg um, visit? The de porque me visitó al doctor, o sea, al dentista, perdón. No vamos a necesitar escribirlo así, ¿verdad? Visited. Sino que solamente visit. Así que esa es, ese es como la, la ventaja que tenemos y esa ayuda, ¿verdad? Del de auxiliar did aquí en las preguntas así sencillas. Um, yes, uh -huh. Perdón. Si, y si fuera en forma negativa. En forma negativa, así como lo tenemos aquí, lo mismo, ¿verdad? En forma negativa, el didn't. didn't es el que toma oh, cool. la parte del pasado y el verbo ya no necesita estar en pasado, sino que el verbo ya también va en su forma más. En forma natural, ok. Uh -huh. Ok. Thank you. Nice. Uh, me gusta eso de decirlo de esa forma, forma natural. Eh, Zulma, dígame. Este, Yo todavía no tengo claro cuándo voy a contestar utilizando el auxiliar y cuándo voy a usar solamente lo, lo que es el pasado del verbo. Ok. Eso sucede mayormente vaya, cuando son preguntas así del qué, por qué, cómo, cuándo, o sea, que son las que conocemos en inglés como double H, ahí siempre vamos a usar el pasado del verbo, siempre. O sea, y tantos verbos como tengamos que usar van a ir en pasado. Pero en donde vamos a tener la facilidad de utilizar el auxiliar es en el caso de las negativas, pero de las negativas de sí o no, o sea, siempre que el dir esté al principio. Para el presente, existen dos, creo que dos, o, sí, dos formas básicas y luego están las modales, que esos son verbos más extraños, pero eh, sería el do, sí, por ejemplo, do you go anywhere? On the weekend. Vamos a ponerle aquí, ¿Do you go anywhere on the weekend? Si vas a algún lugar en los fines de semana. Ese es en, en presente, ¿verdad? You. Y contestamos con, yes, I do, I go. O sea, su forma muy básica de todos los verbos. Pero en pasado va a ser un tantito distinto, ¿sí? O sea, aquí vamos a regresar a la forma que teníamos aquí. ¿Did you go anywhere last weekend? Entonces tenemos que este auxiliar, ¿verdad? Did es el que hace las veces de expresar el pasado. Cuando vamos a, a poder contestar utilizando did, es siempre que sea negativo. Y aquí tenemos el ejemplo. Didn't, ¿sí? Didn't, y ya luego el verbo va a estar en su forma básica. Cuando es una respuesta positiva, o sea, si yo voy a decir sí, o sea, si la persona me preguntó, ¿verdad? Si fui a algún lugar. Entonces, si voy a decir que sí hice algo, o sea, sí hice alguna de las actividades que me están preguntando, en ese caso, yo necesito. Contestar la primera parte, que es casi como la fórmula, como en matemáticas, y con el yes I did, ¿verdad? O sea, eso es como lo, lo regular, yes I did. Pero el resto, del resto del comentario que voy a hacer ya acerca de lo que yo hice el fin de semana, aquí ya va a necesitar que los verbos que utilice yo estén en pasado, en su forma pasada. Siempre que sea algo negativo, ahí yo voy a poder colocar el verbo en su forma regular. Entonces, pero si es en algo positivo, el verbo va a tener que estar en pasado. O sea que lo positivo es lo que nos complica más la vida, por decirlo así. Okay. Um... Sí se puede, Gloria. Lo que estaba preguntando ahorita les escribo ese, ese ese ejemplo. Ese sería Why didn't you call? Sí se puede. O sea, no hay ningún problema en escribir escribir uh, preguntas así. Why didn't y aquí lo que va a pasar es lo mismo, ¿verdad? O sea, no va a haber ninguna necesidad de escribir el verbo en, en, otra, en otra forma. Why didn't you call? Sí, ¿Por qué no llamaste? Y aquí, o sea, no necesariamente vamos a tener que referir o utilizar una, una frase del pasado. Hay muchos maestros a veces que es lo que les dicen, que es obligación que haya una frase del pasado. No necesariamente en las preguntas. En las preguntas, como tenemos el did. Ustedes no tienen 100% de las veces que, que decir, ¿verdad? Why didn't you call earlier por decir algo? O sea, ¿por qué no llamaste más temprano? Sino que ustedes pueden dejarlo así nada más. Why didn't you call? ¿Por qué no llamaste? Um, oh, ok. Thanks. Um, thank you very much. Esto lo hacemos al final de las clases, lo que están enviando ahorita en el chat. <laughs> Lady, dígame. Here, sure. um, in this case, is, why didn't you call me? O only call? You can say it either way. Lo pueden usar de ambas formas. Why didn't you call or why didn't you call me? Either way. Cualquiera de las dos funciona. O sea, si solamente dice why didn't you call, se traduce como, ¿por qué no llamaste? En cambio, si dice why didn't you call me, sería porque no me llamaste. Sí. Pero se puede utilizar de ambas maneras. Porque el detalle, lo, lo que entiendo es. O su duda es que si ponemos solo why didn't you call se puede entender también, ¿verdad?, porque no llamaste a alguien externo, o sea, porque no llamaste a la oficina, porque no llamaste al, al correo, si era lo que tenías que hacer. En cambio, el específico why didn't you call me es porque no me llamaste, o sea, directamente a mí. Entonces, si queremos ser mucho más específicos, podemos utilizar siempre el me, pero no habría ningún problema si alguien solo eh, coloca why didn't you call. Pero la duda que tenía entonces Gloria... Eh, claro, siempre que haya alguna actividad o alguna situación que sea negativa, en la pregunta se puede colocar así. Por ejemplo, si alguien estaba invitado a una fiesta y no fue, ¿why didn't you come? O sea, ¿por qué no viniste, verdad, uh, a la fiesta? No sé sea, si quiero ser más específico también, to the party. Sí, ¿why didn't you come to the party? O sea, no hay ningún problema en dejar algunas cosas así un poco vagas, mayormente si es algo de lo que hemos estado hablando. O sea, si esta persona me pregunta, hey, how was the party last weekend? Entonces, si yo solo quiero saber, ¿por qué no vino? O sea, why didn't you come? ¿Por qué no viniste? Um, porque si alguien me dice, hey, how was the party last weekend? Y yo le pregunto, how, uh, why didn't you come to the party? Eso es bien redundante, ¿verdad? O sea, es como que en español me, me dijeran, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Perdón, eh, ¿cómo estuvo la fiesta? Y yo le digo a la persona, ¿por qué no fuiste a la fiesta? O sea, demasiadas veces utilizar la misma, la misma palabra. Entonces, si es posible, es mejor dejarlas así, la, las preguntas, eh, lo más cortas que se puedan. Bueno, um, eh, eh, teacher, ¿sí? una pregunta: eh, yes. ¿Cómo está Iva? ¿Why did you come? Puede, puede ser cualquier cosa, por ejemplo: What did you eat? What did you eat? Yes. ¿Sí? What did you yes. think? Uh -huh. Solo con no el did ya lo estamos haciendo en pasado. En pasado, sí. Es que siempre que haya un did, okay, sea positivo okay, okay, o negativo, okay. ya lo estamos haciendo en pasado. Siempre que haya okay. un did aquí. Oh. Ahora, lo que les iba a decir antes, con las yes, no, existe en presente, ¿verdad? Otra forma. O sea, que, que ustedes pueden hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, con el is. O sea, ustedes pueden preguntar: ¿Is this your car? Por decir algo. ¿Is this your car? Esta es otra de las formas que tenemos para hacer yes no questions. Entonces, aquí uh, alguien puede contestar yes, it is, para el caso del pasado del presente. Yes, it is. Sí, y ahí lo tenemos. Yes, it is. Pero en pasado, tenemos idea de cómo se escriben estas preguntas así en pasado. Alguna vez hemos encontrado eh, cómo sería el pasado del, de este verbo, del be? Yes, no, maybe. De hecho, es el tema que se suponía que íbamos a cubrir esta noche, pero no llegamos. Was, yes, was, was, was creo. Sí, was. Was, sí. was, was this your car? Bueno, en este caso está preguntando esta persona, ¿verdad? Estamos pasando por el, por el parqueo y veo el carro que tenía antes mi amigo y yo le pregunto, was this your car? Y aquí, una vez más, yes, it was. Y aquí podríamos decir, I. Sold it last week. I sold it last week. Yes, it was. O sea, era, sí, era mi carro. Pero lo vendí la semana pasada. I sold it last week. Ahora, en caso negativo, aquí una vez más. No. Ok, dice solo, perdón, antes de que prosiga. Uh -huh. uh -huh. eh, ahí dice, va. Yes, it was. O sea, dice, sí, ese era. I sold it last week. Ahí el, el verbo vender, que es sold. Ya está en pasado. ¿Está en pasado? ¿Por qué? ¿Recordamos por qué? Por esto, por... miren. Ah, okay. Porque, porque es positiva. Porque es positiva porque y porque positiva. tenemos este puntito aquí que separa eh, del auxiliar. La Ajá. Separa la, la, la pregunta ¿sí? del auxiliar. Ahora, otro detalle también. Que con was nunca vamos a utilizar otro verbo. Sí, ese es un punto bien, bien importante. Con was, no usamos otro verbo porque was es un verbo, o sea, was and were, cualquiera de los que sean las dos formas que tiene el verbo be, son el verbo en sí, o sea, es, la pregunta es acerca de ello, ¿verdad? Es, era, estaba, estuvo, o sea, ese es el verbo, no necesariamente necesitamos otro, este no funciona como auxiliar, sino que este solo es el ejemplo que les estoy presentando de otra forma en la cual ustedes van a tener unas respuestas de sí o no. Ahora, ¿Qué pasa con las de no? En el, con el auxiliar did, teníamos no, I didn't, ¿verdad? Y luego I didn't go. Pero ¿por qué? Porque did es un auxiliar directamente. Was no necesariamente es un auxiliar. Entonces, eh, aquí no vamos a necesitar, por ejemplo, contestar nada más. O sea, si alguien me pregunta, ¿was this your car? Yo le puedo decir no, it wasn't. Pero. ¿Qué pasa si yo voy a necesitar explicar un poquito más? Pues aquí es donde se pone complejo, ¿sí? Aquí, en el caso de las negativas, no voy a usar ningún auxiliar, como les decía. O sea, ¿por qué? Porque was es ya el verbo principal, o sea, no hay auxiliares. Entonces, el verbo que yo use después, aunque sea negativa la respuesta, solamente va a llegar hasta aquí el uso de eso, pero ya después en la siguiente frase, en la siguiente oración, va a ser como si fuese cualquier cosa en pasado, o sea, cualquier comentario positivo en pasado. ¿Ok? O sea, yo sé que puede sonar bastante complejo porque es parte de una respuesta negativa, pero esa regla aplica solamente cuando tenemos el did envuelto en ello. O sea, siempre que sea el did, es que yo voy a utilizar el otro verbo ya en su forma base, pero si es con was, la siguiente parte de la oración, Va a ser siempre en pasado. O sea, no, no voy a poder decir, por ejemplo, aquí, it was look, o sea, por decir algo, ¿verdad? It was look different o it wasn't look different. No, eso no, no se vale. O sea, porque was no es un auxiliar. Pero ¿por qué se los menciono? Como les mencioné hace, o les comentaba hace un momentito. Porque este es otro, ¿verdad? Otra de las estructuras que existe de las preguntas de sí o no. Entonces, y esta funciona de manera distinta. Ese se suponía, como les mencionaba, que es el tema que íbamos a, a estar trabajando aquí. O sea, aquí lo tenemos. Miren, mañana vamos a estar alargando un poquito más información acerca de cómo vamos a utilizar, ¿verdad? El pasado del verbo be. Pero bueno, por ahora ya me llevé hasta más tiempo del que se suponía. Así que, well, thank you guys very much for being here. Thank you for your attention and the participation some of you have had. Um, tomorrow, I hope I will give you more time to practice. I, you guys are going to talk a little bit more. So, yeah, we're going to be here tomorrow again for the last class of the week. Okay, good night. Teacher. Okay, See you thank you guys. Really See you tomorrow. See you okay. tomorrow. See you tomorrow, guys.